Aleida, bienvenido a las cámaras del Vocero, qué bueno saludarte. Me encanta aquí estar con mi gente del Vocero, con la prensa puertorriqueña, desde El Salvador, así que felices. Háblame un poco de lo que vas a estar haciendo este sábado con Telemundo. Este sábado tengo la oportunidad, primero que nada, de vivir mi primer Miss Universo a nivel internacional, porque yo nunca había pisado el certamen, la plataforma, así que Dios me trajo hasta acá como presentadora. Voy a estar presentando la antesala del Miss Universo junto a mis compañeros Carlos Adrián y Andrea Mesa. Eso comienza a las 6 de la tarde, hora del este, y nada, vamos a estar compartiéndoles, se llama la antesala, camino, conociendo a nuestras reinas, ese es el nombre. Y yo feliz, agradecida, disfrutando esta oportunidad. Tú eres fanática de los certámenes de belleza, imagínate. De ahí viene. ¿Qué has podido ver de las candidatas? ¿Qué candidatas te gustan? Sí, yo me encantan los certámenes. Ustedes saben que yo traté de representar a Puerto Rico, llegué primera finalista, los representé en Nuestra Belleza Latina. Exacto. Pero viendo, me encantan y viendo, siempre sigo todos los años las competencias, no solamente en Miss Universo, todos los certámenes. Tengo que decirte que me han impresionado algunas que no las tenía como favoritas, uh-huh. Pero cuando uno las mira acá, pues sí te cambia la perspectiva. Por ejemplo, Nicaragua, la había visto en fotos, incluso la conocí en Telemundo que fue a hacer entrevistas, pero aquí en El Salvador ella me está llamando mucho la atención, entonces se está votando. Me gusta Tailandia. Filipinas tiene algo que también es interesante, aunque he escuchado de aquí de los rumores que como que no tanto, vamos a ver si es cierto. Por supuesto Puerto Rico, me encanta y le deseo lo mejor a Carla y vamos a estar apoyándola. México tiene también algo que me llama la atención, pero sí, yo pienso que va a estar entre Tailandia, Nicaragua y ojalá que Puerto Rico también esté ahí dando la batalla. Hace como varios meses atrás, la organización dio la noticia de que eliminaba el límite de edad. La gente en Puerto Rico empezó a tirar como que estas veteranas deberían regresar al Miss Universe Puerto Rico y uno de los nombres que más se mencionó fue Aleida Ortiz. Sí. ¿Cómo lo tomas? ¿Qué piensas de este nuevo cambio? ¿Te atreverías a participar nuevamente? Tú sabes que cuando dieron la noticia, tengo que confesar que me emocioné un poco. Dije, ahora se puede. Como que no sé, como que te, porque me encantan, claro. Me encantan los certámenes y siempre fue un sueño representar a mi país en esta plataforma. Ahora, cuando lo mariné, la idea, no sé, como que ando también en mi carrera concentrada, no lo descarto porque yo soy una persona disciplinada, me encantan los retos, así que si de pronto me da el tucutucu de aquí a allá, pues claro que no, claro que sí, ahora con que no hay límite de edad, pues podría pasar. Pero creo que voy a ver el próximo año a ver qué tal, cómo se maneja la cosa y ahí decido. Yo creo que a la gente le encantaría verte competir. Me han escrito muchísimo, muchas fanaticadas, me hicieron memes. Ahora que saben que estoy aquí en El Salvador, me han escrito muchísimo. Yo comparto mucho con Osmel porque es uh-huh. parte de nuestros recursos aquí en el canal. Y estuvimos hablándole un poco y él me dice, no, tú eres una de mis reinas. Entonces yo claro. A veces digo, bueno, quizás, no sé, quizás si tengo un buen apoyo, no sé, hay que considerarlo. Pero sí, aunque siempre voy a llevar a Puerto Rico en mi pecho, como siempre uh-huh. he dicho, y tampoco sería tan necesario participar. Tú sabes, como yo en una ocasión dije, eso le va a tocar a mi hija. O sea, el día que tenga una hija, uh-huh. quizás ella es la que nos traiga una corona para mi isla. Who knows? Uh-huh.